es esto? Un cuerno. Llegamos al final. ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado. Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos. Cuyos resultados podemos predecir. No, esto es otra cosa. Tenemos que desarrollar tus instintos. ¡Lo sabía! ¡Vamos a sonar el cuerno! No, probamos tu determinación. Tengo determinación. Y mucha. No lo sonaré si tú no lo haces. No lo sonaré si tú no lo haces. No lo sonaré si tú no lo haces. Estas son las que no puedo leer. ¿Qué fue eso? ¡Lista! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! Mira aquí, otro. ¡Ah! ¡Es la serpiente del mundo! Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¡Mira! ¡Mordió a Thor! Niño. Capaz de descifrarlas. Lingüística. Deberíamos buscar más. ¡Ah!
Atreus, sígueme. ¡Ahora voy! ¿Qué eran esas cosas? Apestaban. Tu madre las llamaba postes de agravio. Magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. ¡Wow! Hay mucha niebla. ¡Otro enano! ¡Debemos...! No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Hasta un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Yo siento mucho Eres. Era una gran guerrera y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. ¡Claro! ¡Eres hermano de Brock! La otra mitad del sello está aquí. El azul es tu hermano. Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí, pero ¿podrías ponerla en el suelo? La empuñadura no. Está asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Manos a la obra. Para ti. Y otra vez contigo. ¿A dónde llevabas todo eso? Bien, también recuerda respirar.
Sí, buen niño. ¿Había algo más de qué hablar? ¡Cuidado! ¡Todavía lo estoy reparando! ¡Estúpida polea! ¿Qué es lo que te pasa? Una herramienta mejor para este trabajo.
Atreus, ven. ¿Seguro? ¿Nos acercamos a la montaña? Así es.
aparición. ¡Niños, sus flechas! ¡Cuidado con el veneno! Necesitamos algo para pasar por aquí. ¿Crees que podría llevarla yo esta última parte de la montaña? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti. ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella. Tú siempre ando. Serviría para que te callaras. ¡Lobos!
¡Vaya! Ya veo por qué madre quería que la trajéramos. Así es. Tiene que haber una herramienta mejor para este trabajo. ¿Sindri sabrá que su transportador celeste está enredado entre raíces aquí arriba? Lo dudo. ¿Entonces cómo hará que funcione? No me importa. Atrás, niño. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que terminen su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síganme. ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá. Quizá si les ayudo, compense toda una vida de errores. O quizá solo me cambien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? ¿Aunque le dieron a mi amigo? Sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. ¿Reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Usaremos esto. Greifa. No es posible. Sindri dijo que estaba roto. ¿Sindri? El enano en la base de la colina. Lo estaba reparando cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizá ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes, basándome en los dos que conocemos. Eso también. Solo gíralo. Así, ¿ves? El templo de Tyr está en el lago. Desde ahí viajaremos a Alfheim. Al menos ya no está bajo el agua. ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Justo después, Thor atacó. Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate. Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? ¡Te lo dije! Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Nosotros hablamos con la serpiente del mundo.
¿De verdad? Una exageración. Soy bueno con los idiomas, incluso con los que nunca había escuchado. Pero con él, cuando habla no puedo entenderle. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. Oh. Se siente solo. Cuidado donde pisas. Por aquí. ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso. ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo. ¿Estás mirando? ¡Diosta! ¿Qué? Es sólido. Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, ¿no desaparecerá, o sí? No mientras la luz brille libremente. Por aquí. Yo quiero una. Esas raíces, ¿qué tipo de magia es esta? Es Valen. De Vanaheim. ¿La conoces? Solo historias. Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que viven en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. No hay dioses buenos, niño. Pensé haberte enseñado eso. El templo de Tyr, construido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr lo usó para recorrer los 9 reinos y mantener la paz entre ellos. No parece que haya tanta paz. Donde quiera que vayamos, nos atacan, en especial las cosas muertas. Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora todos se escondieron, no huyeron. Excepto por los segadores, lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Giren a la derecha al final de las escaleras. Por favor, bajen por las escaleras y luego giren a la derecha. Los esperaré aquí arriba. ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. Dios. ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. Bien. Ahora regrésalo a su lugar. Ahora alinea la rueda con el riel. Perfecto. Ahora coloque el puente junto al camino. ¿Qué? ¡Gira el puente entero! ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte! Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición. ¿Cansado? ¡No! ¡Siempre fue muy fuerte! Respecto a los muertos, oímos que alguien los llamaba caminantes de Hel. ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena, las que les negaron el juicio y la paz. ¿Cómo? ¿Podría la magia Vanir resucitar a los muertos? Dudo. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Algo o alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas. Eso es todo lo que sé con seguridad. ¡Perfecto! ¡Regresa arriba! ¡Estamos listos ahora! ¿Y
Impresionante. ¿No te lastimaste la espalda? No, no me lastimé. Por estas puertas. Entonces, ¿el templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos? Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre. ¡Dios! La cuerda de tu arco ya no brilla. Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. Tu arco, por favor. Cuando recibas la luz de Alfheim, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. Si no fueras a venir. Lo intentaré, pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard. ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho aprecio. ¿Es aquí? Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. Es que no lo es. Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible viajar de un reino a otro. Acércate a la mesa. ¿Cómo funciona? Necesitarán esto, un Bifrost, para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost ahí. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos. Además de las torres de los reinos que rodean el lago de los Nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los Nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No, el Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, al igual que nosotros. El árbol nutre nuestros suelos. El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos. La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas. Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte, renacimiento. En cada faceta, trascendiendo el tiempo y el espacio, todo se debe al árbol. Y así es como funciona. Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera, ¿esto mueve el puente grande de afuera? Sí, la rueda gira el puente y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera. Aguarda, en este no hay torre. Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jotunheim. Sin una torre donde el puente pueda emplazarse, la secuencia no puede comenzar. Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino. Les entrego la de Alfheim. Ahora pueden seleccionar su destino. Estamos listos. No olviden el Bifrost.
No quieren que se les pase. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino le corresponde uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir el puente a dicho reino. Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala. ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 inviernos, cuando dejaron de verse gigantes en Mirka. Al día de hoy sigue siendo un misterio a dónde fue a parar la torre y cómo la movieron. ¡Seguimos aquí! Síganme. El Bifrost está oscuro. Este viaje fue su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reponga con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema para regresar a Midgard. ¿Y podremos hacer desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos la luz de Alfheim, sí. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creen que pueden ver? La luz. Apenas puedo verla. Algo está mal. ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. No. No, 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 maldita sea, aún no. ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Bifrost, debes sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar atrapado, ¿eh? Está muerta, ¿verdad? No lo creo. Vamos. Mira este lugar. No.